a comenzar a tocar el himno nacional, inmediatamente comenzaron a encender las comas. No son estudiantes de aquí, no conocemos quiénes son, pero interrumpieron el himno nacional. ¿Desconocidos entonces? Desconocidos son todos. ¿Cree usted que esto formará parte mañana un llamado a protesta en San Francisco de Macorís? Posiblemente, porque no conocemos a ninguno de los que provocaron el incendio de la Joma. ¿Qué tuvo que hacer el centro entonces? Tuvimos que despachar para evitar poner en riesgo la vida de los estudiantes, los profesores, el personal de apoyo de nuestro centro. ¿Cómo califica usted esta acción, maestro? Está muy mal porque interrumpir un acto solemne como lo es nuestro himno nacional está demasiado mal. Bueno. Además de que va a provocar la pérdida de docencia en nuestro centro educativo. ¿El nombre suyo es? Nicolás Vázquez Rosado. ¿Qué centro es este, Nicolás? Politécnico Manuel María Castillo.